que
En el medio tenemos al mítico colectivo argentino, típico, que sería la marquetineta. Es aquel vehículo que, como dijo Liz, nos va a llevar a través de toda esta experiencia que es nuestro semestre para llegar a este objetivo. Después tenemos alrededor el cuadro de laureles, que también acá arriba se ven las estrellas que nosotros simbolizan los logros que vamos logrando como equipo y como personas. Y también, pero siempre presente, tenemos a Lomas, que es aquello que nos une a todos, la facultad, lo que representa la mística Lomas, ¿no? Bueno, para hablar un poco de lo que son los colores que elegimos para nuestro logo, obviamente el celeste y blanco, inspirado en lo que nos representa como argentinos, en nuestra bandera, también en el cielo, y no por coincidencia, los colores también de Racing y de Depor. Por otro lado, también el color dorado, que simboliza nuestras ganas de ganar y el éxito que tenemos cada uno de nosotros. Por otro lado, en lo que respecta a la tipografía que elegimos, lo que buscamos es una tipografía simple, sencilla, directa. Lo mismo que usó Scaloni en el Mundial, esa táctica directa que esperemos poder replicarla en el cuatrimestre y que nos lleve al triunfo también. ¿Dicho título? Bien. elegimos crear nuestro eslogan, apoyado en la idea de la frase elegimos creer. Nosotros la adaptamos, la tomamos y la modificamos para que nos represente. La podemos dividir en elegimos porque somos un equipo, son decisiones de todos, en la que todos participamos y en la que todos tenemos el mismo objetivo, que es llevar adelante esta materia. Y por delante, la otra palabra es crear, relacionado con la innovación, con lo nuevo, con la propuesta, con la creatividad, así como se tira un caño en mitad de cancha. Esto es parte de nosotros y así es como nosotros nos representamos. Nahuel. Buenas. Nuestra misión va a ser crear soluciones de calidad, innovación, basadas en la planificación estratégica. También nuestro objetivo es avanzar en esta experiencia y vivirla con éxito. Nuestra visión es posicionarnos siendo un equipo líder en el mundo del marketing, además siendo embajadores de la forma de trabajo en Argentina y siendo jugadores en Qatar. Creemos firmemente en que el marketing nos va a poder brindar felicidad y satisfacer a la sociedad. Con respecto a nuestros valores, tenemos el trabajo en equipo, que es sin duda uno de los más importantes. Estamos muy comprometidos a destacar, a dejar una huella, o en nuestro lugar, y eso sin duda lo vamos a lograr con algo que nos caracteriza mucho, que es el trabajo en equipo. Bueno, tenemos empatía porque tenemos una gran capacidad para ponernos en el lugar del otro. En tan poco tiempo de trabajo sabemos cuando algún compañero necesita ayuda, además de que dejamos todo en cada partido. Después, tener comunicación asertiva, comunicarnos entre nosotros de una forma clara, concisa y de la mejor manera posible. Y más allá de eso, también lograr una alta calidad y considerar una gran confiabilidad dentro de nuestros servicios brindados. Otro de nuestros valores importantes es la creatividad y la innovación, así como hicimos con el eslogan, es todo el tiempo estar reinventándonos, creando cosas nuevas siempre con nuestra identidad, romper el sistema, usar la tecnología siempre para ofrecer cosas nuevas que antes no estaban y que creemos que pueden servir para el día a día. Y por último, más allá de alcanzar la excelencia, que es algo a lo que apuntamos, no dejar de ver siempre para adelante y buscar siempre mejorar constantemente. Y ahora, para continuar, yo voy a dar una explicación más o menos de cómo nos vamos a parar frente a este partido en esta instancia. Como podrán ver, yo soy el arquero, me llamo Leonel Sebane, soy el arquero de la marquetineta. Soy el primer arquero de 1.65. ¡Claro, tenés aquí! Se agradece su trabajo. Pero conmigo, la marquetineta, el arco termina en cero. Sí.
aporto seguridad y confianza al equipo y que nadie se atreva a apretar a más que tiene. Bueno, yo soy Santi, juego en la posición de 3, así que mi principal objetivo es defender a Marquetinita, pero también de vez en cuando atacar, desbordar, tirar algún centro y porque no se aprende por izquierda. Mágico. Bueno, muy buenas a todos, yo soy Leandro Colman y juego de lateral derecho porque soy siempre con opción de pase y asistencia en todo lado. Bueno, yo soy Isabela González, yo juego en la posición central también del número 5. Aporto al equipo equilibrio, estoy tanto en la defensa como en la ofensiva, dando pasos claros. Tengo una amplia visión de la cancha y siempre puedo encontrar algún compañero libre y bien ubicado. Bueno, mi nombre es Martín Peter, yo también estoy en la mitad de la cancha junto a Liz, junto a Nahue. En mi caso yo soy un poco el motor del equipo, trato de hacer ida y vuelta constantemente. No cansarme nunca, un poco como hace de Paul, por eso yo también la número 7. Y de Racing. Y bueno, nada, estoy dispuesto a dar todo por cada uno de ellos. Bueno, mi nombre es Nahuel González, soy un mediocampista dinámico, ayudo tanto en defensa y en ataque. La clave para mí es tener el control de la pelota todo el partido y poder controlar siempre el rival. Así que bueno, eso es. Mi nombre es Leandro Ferreira, juego de extremo. Mi objetivo es siempre pisarme el canal, atacar el espacio siempre para ver si después podemos lograr y llevar la pelota 9 para ganar goles. Bueno, mi nombre es Nicolás Barrera, yo soy la líder del equipo. Soy la 10 y siempre estoy dispuesta a ayudar a quien sea, como sea necesario para poder ganar este campeonato que es el 4-3-3. Mi nombre es Andrea Rojas. Soy delantera, con mucha dinámica, aportando goles y asistencia, así que tengan cuidado a los otros equipos. Vos me tenés que decir que sos hermana de Rojas. También. Esta es nuestra presentación. Como saben, nosotros somos la Marquetineta. Queríamos agradecer a todos por su atención y su buena exposición, también toda la ayuda que tengamos antes de toda la preparación. Y quería hacerles un pequeño recordatorio, espero que hayan todos traído la entrada, que se repartimos el miércoles. Ya que cuando termine la presentación, vamos a hacer un sorteo. Acá, a ver, chicos. No.